Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo tutorial de cómputo. Estamos de regreso en nuestro lugar habitual. Pero seguimos en la semana de especial sobre sistemas de Lindenmayer. Y vamos hoy a jugar con Netlogo. Un poco ya empezando a cerrar esta semana especial de sistemas de Lindenmayer, y pues vamos a la compu a ver qué tanto podemos trabajar, a ver qué figuras nos salen, y bueno, vámonos para allá. Vámonos a la compu. Ok, entonces, como siempre, vamos a poner nuestros botones. Bueno, sí, de una vez pongámoslos, el setup y el go. Pero fíjense que ahora el go no lo vamos a poner continuamente, porque quisiéramos ver paso a paso cuál es el proceso que va haciendo el sistema de Lindenmayer para lo que queremos hacer, ¿no? Okay. Entonces, vámonos para acá. Aquí realmente no necesitamos muchas propiedades, pero vamos a poner una propiedad. Además que no estoy seguro de si son de tortugas. Bueno, Turtle Zone. Turtles Zone. Se ve chiquito. Grande, más grande. Más grande. Turtles on. Entonces las tortugas van a tener una propiedad que se llama longitud, ¿no? Y vamos a poner unas propiedades. Bueno, sí, vamos a poner unas propiedades globales. Va a ser las reglas, ¿no? Las reglas del lo que queremos ir haciendo, ¿no? Ok, entonces vamos al setup. Setup. End. Siempre iniciamos con clear all y cerramos con reset ticks. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una tortuga. CRT 1, y ese 1, ¿qué propiedades le vamos a dar? No sé, podríamos escoger un color. Set color red, por ejemplo. ¿Qué más? La posición, ¿no? Set XY. No sé. Cero.
como 50, ¿no? A ver, y vamos a de nuevo a poner tu Go. Enter, ¿no? A ver, setup, ahí lo pone, entonces que lo ponga más abajo. 0, 50. 0, 0. Que empiece en medio del mundo. Ahí está, ¿no? Ok. Luego... Red heading 0, set long, entonces la longitud la vamos a poner como 128, y vamos a pedirle que dibuje mientras está moviendo. Ok, entonces esto ya debería ayudarnos a dibujar algo, ¿no? Luego vamos a pedirle que las reglas vamos a ponerle nada más regla, ¿no? Y ahorita vamos a ver qué con esa regla, ¿no? Entonces en el Go vamos a pedirle a las tortugas que corran, run, reglas. Ok. Ok. Ahora. Entonces aquí vamos a ponerle tu regla y aquí le podemos poner varias formas de la regla. Vamos a usar un par de auxiliares. Aquí vamos a ponerle tu spawn, tu spawn va a ser que nazca uno nuevo. Y set color, lo que sea de color, es el rojo. Red, ¿no? Y saltar también vamos a pedirle un skip, salta. Pasos, y vamos a pedirle que deje de dibujar, pen up, pd pasos y pen down, ¿no? Que dé un salto significa que hay un pedazo del camino que no va a dibujar. Ok, entonces vamos a tratar de poner las reglas de un triángulo de Sierpinski. Entonces, para el Sierpinski vamos a poner set okay.
No, no, no. Vamos a pedirle ask turtles. Set long 110. Y set reglas. No. Sí. Ahora vamos a ponerle set len entre 2. Creo que esto hasta lo podríamos evitar. Vamos a ver si lo quitamos tantito, a ver qué sale. Luego repeat 3, ¿no? Que son los lados del triángulo. Para adelante, la longitud. Entonces podemos ponerle aquí longitud 110 de una vez. Luego spawn, ¿no? Que salga otro, que dé vuelta a la derecha con un ángulo de 180. Luego que se salte la longitud y que dé vuelta 300 grados para completar. Y luego adiós. Aquí, perdón, es long. Esto skip, es que le puse salta, sí, salta de longitud, bla, y este ya queda cerrado. A ver, vamos a ver. El setup lo pone así y vamos a ver qué hace. ¡Uy! ¿Qué falló acá? Setup. No. Ok, entonces la longitud entre 2 y repetir 3 veces. No está cerrando el triangulito, ¿no? A ver. Ajá, lo estamos. Creo que necesitamos poner este. No en el 0, 0, sino en el 0 menos 25. A ver, vamos a ver si ese funciona. No, aún así no. Hace algo parecido, ¿no? A ver, vamos a cambiar el mundo y vamos a ponerle un mundo finito. A ver. No. A ver. Hagámoslo un poquito más grande, a lo mejor le falta espacio, ¿no? Vamos a editarlo, que sea un toro plano, pero que sea más grande. A lo mejor lo que nos hace falta es espacio. Ok. Pues ahí está. Aquí tenemos esta cosa chiquitita. Ahora sí. Esa es la primera iterada. Una se va para acá y la otra se va para acá. Segunda iterada. Y después de un rato, después de 10 ticks, tenemos un triángulo de Sierpinski. A ver, ahora sí vamos a ponerlo continuo.
y vamos a dejarlo correr varios pasos. Entonces está el setup. Ahí está. A ver. Queda pintado bastante bien, ¿no? Y ahí tenemos un triángulo de Sierpinski usando sistemas L en NetLow. Bastante sencillo, ¿no? Está tan sencillo que quizás deberíamos intentar usar otro. Vamos a hacer la curva de Koch. Pues lo que voy a hacer es, voy a comentar la regla de Sierpinski y vamos a dibujar la curva de Koch con otro conjunto de reglas. Y este lo vamos a acomodar en otro lado. Y ya con eso acabamos esta sesión. No, completamos la trifecta de triángulos de Sierpinski. Y ya con eso tenemos bastante, ¿no? Ya se quedó haciendo iteradas del triángulo de Sierpinski. Bueno, dejémosle así. Dejémosle así por hoy. Otro día hacemos otro fractalito con sistemas L. Y pues nos vemos en una siguiente sesión. ¿Estás bien?